la bienvenida a la siguiente lección de la Escuela Solarinka, del Camino del Tahuantinsuyo, del Camino de la Escuela, Uyakausei. A nuestra siguiente séptima lección sobre el Uyakausei. Sobre la vida pura, clara y consciente que caminamos y que debemos caminar en nuestra cultura, en nuestra tradición, en este camino sagrado, así como nos dejaron nuestros ancestros, nuestras ancestras. Y recordarles también que si tienen preguntas, dudas, pueden escribir en los comentarios para poder disolver, para poder responder y clarificar. Bueno, pues en esta lección vamos a ir aprendiendo sobre los siguientes pasos de la Yinkausei que se refiere al Chuyakausei. ¿Y qué quiere decir o qué nos quiere decir este código sagrado o esta enseñanza de los ancestros, de los abuelos, de los grandes maestros de nuestra cultura? Esta enseñanza de nuestra tradición que ha mantenido por generaciones a los hombres y mujeres en el camino más puro, en el camino más consciente. Estas enseñanzas sagradas de nuestros apus, de nuestra Pachamama, para sus hijos, para sus hijas, que quieren vivir bien, que quieren vivir limpio y puro, para sí mismo, para la familia, para la sociedad, y para el mundo y para nuestros apus. Y por muchos años estas enseñanzas pues han sido obviados, han sido olvidados, o han sido ignorados, o no han sido tomados en cuenta, porque la gente, incluyendo los maestros y maestras, han querido vivir como les dé la gana, como les guste, como les venga las ganas. Y como bien sabemos, muchos de esas personas, maestros, maestras, no quieren alinearse, no quieren limpiarse, no quieren purificarse, no quieren caminar un camino puro, claro, consciente. Siempre quieren caminar en la mezcla, en la confusión, con la jucha, en todas esas energías que ha ido gobernando, podríamos decir, dominando el camino, el conocimiento o el camino ancestral en estos tiempos. Entonces, pues, una de nuestras misiones es limpiar, purificar el camino, es traer a esta época, a este tiempo, las enseñanzas sagradas en su sentido más puro, claro, directo y consciente, sin miedo a nada. Porque la claridad y la pureza no tiene por qué hacer doler o por qué molestar a nadie. ¿Sí? Entonces, nadie tiene que tomarlo con su onkoi, con su jucha, o con sus egos, o con sus condiciones, o en su forma. Sino, hay que abrirse. Para el camino del Chuyakai y para el camino de Chuyakausai, los estados de nuestro ser puro, para lograr y para acceder a esos espacios, nos tenemos que abrir. Nos tenemos que abrir para poder alcanzar y lograr esos estados y tener una buena vida en nuestra existencia. Entonces, pues, Chuyakausai significa vivir con total claridad y pureza en nuestra vida. Uyakausai significa tener una vida claro para nosotros mismos y para el resto, para nuestra familia, para la sociedad, para todos, sin ocultar nada, sin cambiar, sin manipular, sin tergiversar nada acerca de nuestra vida o sin mentir acerca de la realidad de nuestra existencia. Significa vivir una vida de pureza en diferentes aspectos, dimensiones y sentidos de nuestro ser, tanto en pensamiento, palabra, acción,
tanto en nuestro camino de vida. Eso es lo que quiere decirnos el Chuya Causay. Como bien sabemos, son códigos de vida. Chuya Causay es un código de vida. Y Chuya Kai es un código del ser. Entonces, el código de la vida es algo muy importante, es muy sagrado, y tenemos que tomarla con seriedad, con la debida responsabilidad, con el debido respeto y con la debida apertura para poder encaminarnos en ese camino puro y consciente. Si las personas o seres cualquiera no tiene este pensamiento, no tiene esta idea, no tiene esta intención de caminar puro, claro, consciente, sencillamente nos podemos dar cuenta que no son, sino son los que han venido a confundir el camino, a ensuciar el camino, han venido a contaminar el camino, han venido a mezclar nuestro camino. Entonces, eso también tenemos que distinguir, identificar, reconocer para poder nosotros tomar nuestra decisión, para que nosotros podamos tomar nuestro camino y basarnos a los principios y las enseñanzas del camino más puro, del camino más consciente que nos dejaron los abuelos y las abuelas de nuestra cultura. Entonces, Chuya Causay significa tener o lograr una vida limpia. Una vida sin contaminaciones, una vida sin mezclas y sin confusiones. Cuando una persona vive limpio, puro, quiere decir que esta persona o este ser no tiene contaminaciones de ningún tipo en su vida, ya sean contaminaciones espirituales, religiosas, códigos, lenguajes, conocimientos, formas de vida, no están contaminados, sino que es puro. ¿Sí? Y no existe mezcla de otros tipos de conocimientos. No existe mezcla de otros tipos de prácticas o ceremonias o vestimentas. Aquella persona, aquella ser que mezcla en cualquier forma o confunde o tergiversa o manipula o desvía la rectitud, la realidad de nuestra cultura, de nuestras enseñanzas o la forma de vida, entonces significa que no está en el camino de Chuya, sino aquí estaría entrando al camino de la Jucha, a eso estaría entrando. Entonces, eso es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta para iniciar el camino, para andar en este camino sagrado del conocimiento y la sabiduría. Y no solamente conocimiento y sabiduría, sino ciencia y tecnología de los ancestros. Y la forma de vida, la tradición y nuestras costumbres. Y también en la orden solar inca del Tahuantinsuyo. En el Ayllu, en el pueblo, en la nación solar de naciones, el Tahuantinsuyo, en esos espacios también tenemos que caminar en ese sentido. O sea, el camino consciente de la pureza y la claridad de nuestro ser, de nuestra vida, no solamente tiene que reflejarse en algunas partes o aspectos de nuestra vida, sino en todos. ¿Sí? Eso debe ser aplicado en todos. Esa es la enseñanza de los ancestros. Entonces, pues, Chuya Causay significa tener una vida transparente, consciente y despejado. Una vida transparente es cuando la persona no tiene, o cuando alguien no tiene nada que mentir, nada que ocultar, o no tiene una doble vida. Todos lo pueden ver, todos lo pueden saber, todos lo pueden evidenciar y todos lo pueden saber que eso es la forma de vida que uno lleva. Entonces no hay una doble vida.
Entonces, en el Chuya Kausai, nuestra vida tiene que ser transparente, tanto público, tanto privado. No podemos vivir otra vida solo en público y otra vida en privado. O sea, no podemos tener doble cara, en otras palabras, ¿sí? O doble personalidad o doble vida. Tiene que ser claro. Eso es lo que nos dice Chuya Kausai. Y asimismo, nuestra vida tiene que ser consciente. Chuya Kausai nos dice que nuestra vida tiene que ser consciente y tenemos que llevar en el estado más consciente de nuestra existencia, nuestra vida. O sea, si nuestra vida es inconsciente en muchas áreas, en muchos aspectos de nuestra vida, nuestro camino, significa que no estamos viviendo el Chuya Kausai. Vivimos el Chuya Kausai cuando somos conscientes de nosotros, cómo estamos, en qué estamos. ¿Está claro? ¿Está confuso? ¿Está limpio? ¿Está puro? Tenemos que darnos cuenta. O sea, tenemos que tomar conciencia de nosotros mismos en qué estado nos encontramos, si necesitamos limpiarnos, purificarnos o ya estamos en el camino. Y también tenemos que observar nuestro entorno, nuestro externo, con las personas y la sociedad que nos relacionamos. ¿Con qué tipo de persona nos estamos relacionando? Nos estamos conectando. ¿Y esa relación, esa conexión, es consciente o es inconsciente? ¿Estamos haciendo sin preguntarnos o nos preguntamos antes de entrar en esa relación, en esa conexión? ¿Estamos siendo conscientes de nuestros actos y de los actos de las personas? Entonces, Chuya Kausai nos enseña a ser consciente de las energías que nosotros estamos emitiendo y de las energías que otras personas nos están emitiendo o nos están transmitiendo o nos están contaminando. Todo eso toma en cuenta el código de vida Chuya Kausai. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de estas cosas, significa que también, dependiendo a ello, nuestra visión de vida, nuestra proyección de vida, nuestro pensamiento, nuestros proyectos en nuestra vida, nuestras visiones van a ser oscuros o van a ser claros. El Chuya Kausai en ese sentido, en ese espacio, nos indica que nuestro camino hacia el futuro, nuestra visión hacia el futuro, o lo que las cosas nosotros vamos a alcanzar y lograr, o vamos a realizar y vamos a hacer, tiene que estar despejado, limpio. O sea, si yo quiero caminar a una montaña, digamos, a la montaña de Corimirai, por ejemplo, voy a tener que tener todo este panorama, todo este espacio, tiene que estar libre, limpio, despejado. Tiene que estar claro. Solo así voy a poder ver claramente la montaña. Pero ¿qué pasa si otras cosas, digamos, casas, construcciones, contaminaciones o incluso la nube me tapa o el humo me tapa y no lo voy a poder ver con claridad? De la misma forma, pues en nuestra vida, nuestra visión, nuestros proyectos, nuestras intenciones y lo que queremos nosotros y nuestro futuro tiene que estar claro, limpio, despejado. Así podamos verlo, qué seremos, qué haremos, cómo será nuestro futuro. Esas cosas es importante despejar, tener claro. Pero si nosotros no nos preocupamos y si hay otras energías, permitimos que otras energías y fuerzas nos cubren, nos tapan, nos nublan nuestra visión, nuestra conexión con nuestro camino, con nuestra vida, entonces, por ende, también nuestra visión no va a ser clara, nuestra proyección no va a estar claro, puro, consciente. Va a estar contaminado, va a estar nublado, va a estar confuso, no va a estar claro. Y así la vida, pues, cuando no estamos en Chuya Kausai, se complica, se pone difícil. Eso significa que si nosotros aperturamos eso o si tenemos claro ese camino, esa visión, significa que la vida es visible, la vida futura, la vida es proyectable en el futuro y hacia el futuro.
O sea, significa que energéticamente, espiritualmente, consciencialmente podemos ver más lejos. Podemos ver minutos, horas, días, semanas, meses, incluso años de distancia de nuestro camino de vida podemos ver. O sea, eso cuando está despejado nuestra visión, nuestro camino de vida. Entonces, el Tsuya Kausai también, pues, implica ver nuestra realidad, nuestra vida, nuestro camino, más allá de esta forma, más allá de este cuerpo, más allá de esta realidad. Si nosotros nos quedamos atrapados solamente en la forma, en este cuerpo, en este espacio, entonces significa que no se abre, no podemos ver más allá. Para vivir Tsuya Kausai tenemos que abrir esos espacios y tiene que estar abierto para percibir, sentir más allá y más adentro de este cuerpo físico. Ahí se encuentran los misterios y los secretos de Tsuya Kausai. Entonces, pues, ese es el código de vida de Tsuya Kausai, donde tenemos que nosotros encontrar el sentido de nuestra existencia a través de la claridad, siendo puros en nuestra vida, siendo nuestra vida una vida pura y clara y consciente, donde no tenemos que estar fingiendo ni aparentando nada de lo que no somos, o no tenemos que estar fingiendo lo que no podemos o lo que no somos. Simplemente, el Chuyakai nos enseña a ser abierto, claro, consciente, vivir naturalmente lo que somos, manifestar lo que nosotros en realidad somos. ¿Sí? No tenemos que hacer nada, simplemente tenemos que ser puros, claros y conscientes de nuestra realidad, de nuestra vida. Y eso es simple, eso es lo que tenemos que hacer. Y cambiando un poquito, ¿qué es lo opuesto de Tsuya Kausai? Lo opuesto de Tsuya Kausai sería como Hucha Kausai o Huchawan Kausai. Kajapi Kausai o Hucha Kajapi Kausai. O podríamos decir Onkoi, de diferentes aspectos del Manco Suase. O sea, en la vida podríamos nosotros encontrar muchas manifestaciones de nuestro ser, tanto bueno, tanto malo, o tanto difícil, tanto fácil, tanto hermoso, tanto bello y tanto difícil en nuestra vida. Quiere decir que Hucha Kausai es cuando la vida no es claro, no es limpio, no es puro, sino cuando una persona, cuando un ser vive una vida confusa, una vida errada, una vida equivocada, una vida inconsciente. Cuando la persona vive inmerso, envuelto con la jucha, con las energías de la jucha, significa que la persona vive contaminado en su mente, en su conciencia, en su palabra, en su pensamiento, en sus intenciones, en su camino, en su propia vida. Y esas contaminaciones se encuentran en diferentes formas, tanto espiritual, tanto contaminación energética, contaminación de la conciencia, contaminación del cuerpo físico. Significa que la persona vive en una contaminación de todo el Manco Suase. Cuando hablo del Manco Suase, hablo del complejo sistema, estructura de nuestro ser, nuestros cuerpos, de nuestra dimensión, de nuestro cuerpo. Entonces, todo eso está contaminado. Eso significa que la persona ha tenido que entrar o ha tenido que buscar incluso o ha caído en la gravedad de la jucha
y vive inmerso en la jucha, vive con la jucha. Porque la jucha es una energía errada, una energía equívoca, una energía negativa, una energía pesada, contaminada. Difícil de manejar, difícil de conducir, difícil de cambiarlo. Entonces, en esa situación, en esas condiciones, muchas personas viven. Y la jucha, como consecuencia, crea el sufrimiento, el dolor, la desdicha para muchas personas. Y eso pudo haber ocurrido desde el pasado. O la misma persona ha podido haberse complicado en esa situación con la jucha. Lo otro es pues Onkoi, que crea el Onkoi como desórdenes y alteraciones de todo el sistema del Manco Suásis, sean espirituales, energéticos o en el cuerpo físico, se genera como un tipo de enfermedad energética, como un tipo de enfermedad mental, enfermedad psicológica, enfermedad espiritual y enfermedad en la conciencia. Significa que ninguna parte del ser no está bien. La consecuencia de esa enfermedad del Manco Suasi trae como consecuencia la enfermedad del cuerpo físico. O al revés, la enfermedad, los dolores del cuerpo físico crean como consecuencia la enfermedad de las otras partes complementarias de nuestro ser. Y muchas personas viven en ese estado. Entonces, cuando hay eso, ¿por qué sucedió eso? Porque desde el principio no mantuvo el Chuya Kausai. O sea, no mantuvo limpio, puro, claro su energía, su conciencia, su camino, su alimentación, su cuerpo. Entonces, las consecuencias llevan al Onkoi del ser. Pero esto podría ser todavía poco en comparación de las otras fuerzas que operan en el espacio y tiempo de nuestra existencia. Hay un tejido de energías y fuerzas, poderes, incluso podemos decir seres espirituales que han sido atrapados por la energía jucha. Hay un tejido de un campo multidimensional, un campo grande de energías. Este campo, este espacio, está tejido de muchos tipos de energías malignas, negativos, energías que no han evolucionado, no han sido procesados, energías que han sido enfermados, traumados, energías que han quedado interrumpidos en su proceso y energías que han quedado atrapados y condicionados por otras fuerzas, espacios, y seres que han tenido ese estado de conciencia y que todavía no han despertado o no han iniciado o no han retornado al camino de la evolución y el despertar. Entonces, este tipo de energías teje un espacio grande, como una ciudad, como un pueblo. Y así es como todas las ciudades y pueblos están siendo cubiertos bajo el manto de esa energía que llamamos Huchacaja. Huchacaja significa que el tejido gobierna. Cubren infinidad de tipos de fuerzas y energías a toda esa ciudad, a todo ese espacio territorial. No solamente pueblos, ciudades, sino también otros espacios, que cuando uno va, se puede dar cuenta. Entonces, ese es otro problema que en nuestros tiempos está sucediendo. Está vigente eso. La energía, las fuerzas y los poderes que llamamos caja o huchacaja. Muy bien, la ciencia podría estudiar esto y podría descubrir al menos una parte de estas fuerzas que operan en la sociedad. Cuando la energía, a todo ello llamamos huchacaja, ¿no es cierto? Pero cuando la energía huchacaja
cubre todo un espacio, se apodera de todo ese espacio, gobierna todo ese espacio, opera en todo ese espacio, manda, domina todo ese espacio, hasta tal punto de que cualquier ser que vive dentro de ese territorio, dentro de ese espacio de Hochajaja que está cubierto, hasta tal punto de que el ser no podrá darse cuenta, no podrá tomar conciencia, no podrá despertar, no podrá iniciar su evolución, no podrá sanarse y no podrá ver o encontrar un camino de salida, no podrá ver la forma de desprenderse, la forma de salir de ese espacio, no podrá ver por qué, porque ya está tejido su cuerpo con esas energías, tejido su mancozoase con esas energías. Entonces, lo único que le queda a este ser, a esta persona, es resignarse o buscar ayuda de lo externo. O una opción es de ese espacio tendría que salir lejos, fuera, hasta salir de ese espacio. Es como un territorio, un espacio que cubre la energía caja y sientes como que la comodidad es bueno, como que no quieres ir lejos, o como que viene la flojera, o como que no quieres experimentar algo nuevo, o como que tienes miedo al cambio, o como que no sabes lo que te va a pasar más allá, o como que hay cosas que tienes que seguir alimentando, según su ley de esa energía, tienes que seguir alimentando a la energía caja o a ese espacio. Y por ende tienes que estar ocupado y no puedes salir. O sea, son cosas que características de esta huchacaja, de este tejido de energías que se manifiestan en los seres. Para liberarse y para dejar ese espacio, tendrías que salir de ese espacio. Tendrías que ir al menos unas horas o días para que tú puedas experimentar el Chuya Causa. Porque dentro de esa energía no se encuentra, no hay Chuya Causa. Es como que, ¿cómo podríamos decir esto? Es como que cuando una persona vive dentro de un pueblo o dentro de una nación, y ahí vienen las limitaciones por la energía Huchaká. Vives, naciste, creciste y vives, estudias, te preparas, vives la realidad de la misma nación o el pueblo donde naciste. No has visto otra realidad en otros lugares. No has visitado, no lo has tocado, no lo has sentido, no lo has vivido en otra parte del universo, en otra parte del mundo, o en otra parte del planeta Tierra, o en otra parte de otra ciudad, de otro país, otro continente. ¿Qué sucede? Si sigues en ese ambiente, en ese espacio, estás atrapado, tu mente, tu energía, tu pensamiento, tu conciencia, tu palabra, tu forma de vida, tus limitaciones van a ser lo mismo. No va a trascender, no va a ir más allá. Por más que estás pensando en transformación, cambio, evolución, por más que estás diciendo que voy a pensar diferente, voy a ser totalmente diferente, voy a hacer esto que va a ser todo nuevo, no va a suceder porque estás en el mismo barco, porque estás en el mismo coche, estás en la misma casa, estás en el mismo autobús, estás en el mismo espacio, territorio de tu nación donde naciste, donde todo se mueve en base a eso. ¿Por qué? Porque uno podrá decir, tengo que salir de esto. Es que ese espacio está bloqueado, está tejido. No permite a las personas pensar de otra forma. No permite a las personas concebir de otra forma. No persina, no, per, no permite a los seres intencionar o abrir su vida de otra forma. ¿Por qué? Porque está bloqueado, está cerrado. Entonces, eso es el gran problema en la que se encuentra la sociedad en este tiempo. Ya nosotros en la Escuela Solarín que hemos venido haciendo estudios de todas estas energías y fuerzas que operan en el mundo y en la sociedad. Entonces, pues, una opción en ese caso es salir, viajar fuera, a la naturaleza, donde están los Apus, volver a la conexión con Inti-Taita, Mama Killa, Chaskakuna, tu Tupac-Chamama, volver a la conexión, a relación directa con la naturaleza, con las plantas, con el agua, con los cuatro elementos, o sea, sin la interferencia de esa energía. Eso se tendría que hacer en otro espacio, fuera de ese territorio, de ese espacio.
Eso sería uno de los caminos que tendríamos que tomar, porque de lo contrario, pues, si te preguntas cómo la jucha te atrapa, cómo la energía jucha te tiene atrapado y te hace daño. Y tienes que preguntarte, pues, no es tu papá, no es tu pareja, no es tu hijo, no es el vecino, la vecina, no es el pueblo, no son los gobiernos, no son las personas, porque ellos también están siendo arrasados y están siendo manipulados, manejados por esa energía que está tejiendo todo eso. Porque entonces, pues, la lucha, o si tú te enojas, y si tú reniegas, tú quieres hacer algo, podrás tú luchar contra una persona, contra un grupo, contra algo, pero no estás haciendo un trabajo eficiente porque ahí la energía sigue tejiendo y aparecerá otra persona, siguiente persona, porque hay personas que han sido destinados o caen en esa gravedad, se dejan llevar por esa energía o caen en esa ley. Entonces, y hay otro nivel de conciencia y otro nivel de trabajo energético y espiritual que se tiene que hacer. Entonces, eso automáticamente, cuando uno está metido dentro de ese circo, dentro de ese espacio, pues se hace daño y hace daño a otros. Y esa energía, ese jaja, te hace daño. Y pues las consecuencias de la jucha son fatales. Desesperación, pobreza, ignorancia, problemas, inquietudes, depresión, dolor, sufrimiento. Tiene muchas consecuencias en tu vida vivir así, de esa forma, con la jucha en la caja. Entonces, para cambiar, necesariamente, pues, hay que hacer eso. Tomar conciencia y salir de todo eso, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, hay que experimentar el cambio trascendental de nuestra vida, de nuestra existencia. El cambio de nuestros estados, de nuestro ser, para tomar conciencia y para darnos cuenta. Entonces, ¿cómo nosotros debemos tomar, qué camino debemos tomar para lograr una vida de Chuya Causay? Para tener una vida pura, una vida clara y consciente, para lograr una vida que tenga una esperanza, una luz, una claridad en nuestra vida, lo que debemos hacer es liberarnos de toda esa forma de vida. Significa liberarnos de personas, alejarnos y liberarnos de personas que nos contaminan, que nos complican la vida, que nos ensucian, que nos contaminan. Significa alejarnos de ese espacio de jucha. Por ejemplo, ese espacio de jucha aquí en los Andes, yo puedo mencionar, por ejemplo, Iza. Es un lugar donde es difícil, porque la jucha ahí está. Aparentemente está el conocimiento, la sabiduría, ahí está. Aparentemente está viva nuestra cultura, pero bien oculto, cubierto, está la jucha, cubierto por una caja. Entonces, eso, por ejemplo, es para tomar conciencia. Entonces, tendríamos que alejarnos, liberarnos de toda esa forma de vida, de esas acciones, de esos ejemplos de vida, de malos ejemplos de vida, de esos malos hábitos, y tendríamos que cambiar nuestra vida. Sí, cambiar significa, pues, cambiar de todo, cambiar de la forma de conciencia, cambiar de pensamiento, cambiar incluso de ropa, cambiar de lugar, cambiar de amistades, cambiar de relaciones,
cambiar de hábitos y costumbres de vida. Y muchas cosas tendríamos que cambiar para encaminar y para lograr el Chuya Kaosai. Porque de lo contrario, pues tu vida va a seguir en lo mismo. Vas a hacer los grandes esfuerzos, pero no vas a poder lograr alcanzar eso. No vas a poder lograr cambiar. ¿Y por qué? Porque vas a seguir contaminado. Quiero poner un ejemplo, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona está sucio? No se baña muchos días o muchas semanas o meses. No lava su ropa. No limpia ni ordena su cuarto, su casa. No limpia, no barre. O su cuarto, su habitación. ¿Qué sucede? Van sucediendo muchas cosas. Uno se siente mal. No quiere salir afuera. Por otro lado, los poros del cuerpo no respira porque se tapan con la grasa y con la suciedad que hay en el cuerpo físico. Se tapa. Se cubre y no hay una libre respiración de los organismos y del cuerpo. Por otro lado, viene un mal olor al cuerpo. Y también, por otro lado, cuando no nos bañamos, no nos lavamos, la ropa, por ejemplo, cuando no lo lavamos, la ropa pierde su limpieza, no pierde su originalidad. Está sucio. Y cuando está sucio el cuerpo, la ropa, y más aún nos invita a estar sucios y más aún invita a traer más suciedad al cuerpo. Hasta el punto de que ya no te quieres poner ropa limpia porque se va a ensuciar, ¿no es cierto? No, así nomás porque me voy a ensuciar. Y los seres entran a ese estado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Tendríamos que lavarlo, ¿no? De canto, limpio, lavar todo el cuerpo, limpiar, lavar, bañarnos, lavar la ropa, limpio, la habitación, el cuarto, todo. Y hay un punto en que la ropa es limpio, tu cuerpo es limpio, todo es limpio. Entonces significa que está limpio todo, puro. ¿Qué quiere decir? Que cuando tu cuerpo está limpio, no vas a querer ponerte una ropa sucia. Y asimismo, si estás con una ropa sucia, con una ropa limpia, lavadito, limpiecito, entonces, ¿qué va a pasar ahora? No vas a querer ensuciarte. No me estoy refiriendo en cuando nosotros estamos en ceremonia y entramos, ¿no? Eso no es, cuando entramos en ceremonia con nuestra ropa, hacemos sin miedo. No me estoy refiriendo a ese espacio. Me estoy refiriendo cuando las personas se ponen una ropa limpia. Cuando estamos limpios, normalmente nadie quiere ensuciarse. Nadie quiere ensuciarlo porque acaba de lavarlo y está limpiecito y quiere para todo el día la ropa. O tiene, tal vez no hay para cambiarse. O que para varios días. Entonces, entramos en otro estado en que cuando estamos limpios y cuando está limpia nuestra ropa, nuestra casa, no lo queremos ensuciar nuestra casa, no lo queremos desordenar, no lo queremos ensuciar nuestra ropa, no queremos ensuciar el cuerpo. Entonces son dos espacios extremos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en la ceremonia, la tierra no es ensuciarse con la tierra, y con el agua no es ensuciarse. ¿No es cierto? Ese es otro, algo muy sagrado, ese espacio. Algo similar ocurre con nuestro Manco Suasi cuando está ensuciado, cuando está contaminado, cuando está cochino o cuando está sin limpiar, cuando está con jucha, cuando está con jaca. Ya no nos damos cuenta y ya tenemos miedo de experimentar algo bueno, algo limpio. Creemos que no es posible ser limpio, puro, consciente. Creemos que el conocimiento y la sabiduría no puede ser limpio, puro. Creemos, pensamos que no podemos alcanzar a esa pureza, a esa limpieza del ser. Creemos que nuestra cultura no puede ser limpio, no puede ser limpiado, no puede ser purificado. Por eso muchos siguen ensuciando, siguen deshonrando, siguen manipulando, siguen engañando, confundiendo. Creemos que el camino de la sabiduría, el tamatismo, no puede ser limpio. Y no creemos.
que puede ser limpio. Entonces, eso porque estamos percibiendo en base a nuestra experiencia, en base a nuestra jucha, en base a nuestra realidad. Pero los seres que nos limpiamos, nos lavamos, nos purificamos y cuando entramos a un estado limpio, puro, consciente de nuestro ser, vemos las cosas desde otra perspectiva y queremos, primeramente partimos en limpiar, purificar nuestra vida. Eso incluye. Es como bañarse, como les decía. Eso es como bañarse, como lavar nuestra ropa, como ordenar, como limpiar nuestra casita. Entonces, el lugar donde estoy, pues, tiene que estar atractivo, brillante, tiene que estar limpio conmigo. Con eso no me estoy refiriendo a la tierra, porque la tierra no puede ser ni sucio ni limpio. La tierra es tierra. Me estoy refiriendo a otro tipo de sociedad. Y más específicamente, cuando yo me refiero al nuestro Mancosuazi, al Mancosuazi me estoy refiriendo que debemos limpiarnos, purificarnos nuestro Mancosuazi. Significa limpiarse, purificarse nuestra energía, jucha. Limpiarse, purificarse nuestra conciencia que está mezclado con la jucha. Limpiar, purificar, lavar nuestro cerebro, nuestra mente. Limpiar, purificar cada ñawen de nuestro ser. Limpiar y purificar nuestro camino. El camino que vamos a caminar alguna vez hemos tenido que abrir, hemos tenido que limpiar, ¿no es cierto? Igualito, nuestro camino de vida tenemos que limpiar si queremos tener una vida de chuñacausa. O sea, cada parte de nuestro ser, cada parte de nuestra vida, tenemos que limpiar. Significa, pues, eso significa, pues, mantener limpio. Limpiar y mantener limpio en el tiempo y espacio. Entonces, pues, eso es como. Eso es cómo nosotros tomamos conciencia y cómo podemos proceder limpiando nuestro espíritu, limpiando cada parte de nosotros. Las primeras decisiones y los primeros pasos que tenemos que tomar es tomar conciencia de eso que necesitamos limpiarnos. Reconocer que está contaminado, que está ensuciado, que está mezclado, que está confuso, que está oscuro, adentro, afuera, en nuestra vida, en nuestro camino, o nuestro pensamiento, nuestra intención. Primeramente eso tenemos que reconocer y tomar la decisión correcta. Como una vez que tomas conciencia de esas cosas, es tomar la decisión de limpiarte, de purificar, porque no puedes dejarlo así. Cuando tú encuentras en ti energías jucha, tu vida está llena de jucha. Entonces, si tú encuentras hay contaminación, hay mezcla, hay suciedad espiritual, energético, conciencial en tu vida, en tu existencia, contigo, no lo puedes dejar así. Lo correcto, pues, sería, lo adecuado es que tú comiences a limpiar, purificar, cambiar eso que has encontrado, eso que has visto. Entonces, el primer paso es, pues, los primeros pasos son la toma de conciencia y tomar decisiones responsables para liberarte, para limpiarte de eso. Pero muy aparte de eso, tomar precauciones. Nos va a ayudar bastante ya no someternos mucho a la jucha, por ejemplo. Decidir no contaminarse más, ya no contaminarse más. Hay que parar. Hay que parar de mezclarnos, hay que parar de confundirnos, hay que parar de contaminarnos y ensuciarnos. Alto, ahí no más, hasta ahí no más, porque si seguimos puede empeorar. Más bien lo que tendríamos que hacer es no ensuciarnos, no contaminarnos y no contaminar ni ensuciar a otros. No contaminar ni ensuciar a otros. Eso nos va a ayudar bastante a tomar conciencia de nosotros y del resto y del mundo, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos contaminamos y contaminamos, tal como estamos contaminados y contaminamos a otros, entonces pues eso va a ser un desastre. Entonces no sé, eso no sería chuyacause. Estaríamos yéndonos en contra de este código de vida de chuyacause. Entonces, debes preguntarte pues, ¿dónde, cuándo y cómo tú te has estado contaminando? Te has estado ensuciando, te has estado conectando con la energía jucha. ¿Dónde encontraste, dónde
te contaminaste con esa energía sutil. Entonces eso tienes que tomar conciencia y al mismo tiempo tendrías que también preguntarte en la misma forma, pero al revés, en el camino más claro, preguntarte, ¿dónde, cuándo, cómo yo me conecto con la energía chuya, con la conciencia chuya? ¿Dónde, cuándo, cómo yo puedo encontrar esa conciencia, esa fuerza pura, clara? Ese camino claro y consciente. ¿Cómo puedo lograr esa vida pura, esa vida clara, esa vida consciente? Entonces, allí pues las respuestas vienen de diferentes direcciones, dimensiones. Pues si nosotros buscamos ese camino de puridad, claridad, ese camino de pureza de nuestro ser, ese camino de pureza de nuestra vida, para que nuestra vida esté bien, entonces sencillamente vamos a encontrar el chuya causa y vamos a encontrar en la naturaleza, en nuestros apus, en una peregrinación, en una ceremonia, con un umama, y también la sabiduría y el conocimiento de nuestros ancestros nos ofrecen ese camino puro. Tendríamos que entrar en conexión con la Pachamama, con nuestros apus, con nuestras achichillas. Tendríamos que entrar en comunicación, en conexión, en práctica con nuestro Intitait, con nuestro Mamequilla. Ellos nos transmiten ese nivel de energía, chuya causa. Así también como nuestros ancestros han vivido y nos transmiten esa energía. Y si nosotros examinamos acerca de nuestra vida, de la vida en general, de las personas y de todos en este mundo. Y tomando como referencia, como punto de partida nosotros, ¿en qué aspectos y espacios o dimensiones de nuestra vida, de nuestro ser, debería estar aplicado el Chuya Causa? ¿O qué espacios y aspectos de nuestra vida abarca el Chuya Causa? Entonces ahí encontramos que abarca algunos espacios, varios espacios abarca. Uno, y nuestro Nuna Causa. Nuestro Nuna Causa, o sea, nuestra vida espiritual, nuestra conciencia espiritual, nuestro camino espiritual, que llamamos Nunañam, Nuna Causa, junto en comunión y conexión con nuestros padres y madres espirituales, debe ser claro, debe ser puro, limpio. Nuestra conexión, nuestra relación con ellos debe ser lo más claro posible, lo más limpio posible. No podemos ensuciar. Si ensuciamos, contaminamos esa conexión, esa relación, nuestra vida espiritual, nuestro camino espiritual, nosotros mismos nos perjudicamos, nosotros mismos nos contaminamos, nosotros mismos nos perjudicamos. Pero si nosotros limpiamos y encontramos esa conexión pura, clara, consciente, limpio, entonces nada nos interrumpe. Y encontramos una conexión muy hermosa con nuestros padres, con nuestras madres. Ellos nos mantienen en ese estado de chuya. Entonces, el chuya causa abarca nuestro camino espiritual, nuestra vida, forma de vida espiritual, según nuestra cultura. Lo siguiente es yachay. Significa que tenemos que, ¿qué tipo de conocimiento, sabiduría estamos recibiendo? ¿Qué tipo de información estamos llenando al yachay, al cerebro? ¿Qué tipo de información está entrando adentro? Entonces, en chuya causa, en yachay, tenemos que tomar conciencia y decidir qué tipo de enseñanzas, informaciones, conocimiento, sabiduría entra a nuestro. Y que sean puros, claros de nuestra cultura, de nuestra tradición y de nuestros ancestros. La sabiduría de los antiguos maestros. Y
Es buscar y encontrar esa sabiduría más pura, más clara, que hable de nuestra vida y que eso nos pueda guiar a nosotros. Y que sea real, evidente, basado en la vida real. Porque los conocimientos y la sabiduría que en estos tiempos existen solo es para momentáneo o es para decir wow o para tener un momento de experiencia. No, debe ser constante, permanente, diario. Eso es. Por eso Nancy decía en un año, porque es un camino espiritual, no es de un día, es un camino de vida. Entonces, Yachay, la sabiduría de la vida, la sabiduría y el conocimiento, la información que nosotros estamos recibiendo, tenemos que darnos cuenta de dónde viene, cómo viene, si es puro o no es puro, si fue manipulado o no fue manipulado. Todo eso tenemos que examinar, tenemos que darnos cuenta. Entonces, mucho mejor puedes recibir la sabiduría y el conocimiento, todas las informaciones sagradas, las enseñanzas de nuestros ancestros, de nuestra cultura, de nuestros apus, de nuestra Pachamama. Si nosotros recibimos de allí, pues ese yachay va a ser puro. Esa enseñanza, esa información va a poder guiarte bien, va a clarificar tu mente, tu conciencia, va a clarificar tu camino, va a clarificar tu visión. Tu vida vas a poder entenderlo, comprenderlo, verlo con más claridad. Otro espacio que hay que tomar en cuenta en el camino de Chuyakausai es nuestro Manco Guase. El Chuyakausai tenemos que vivirlo en su sentido más puro y claro en todo nuestro Manco Guase. Eso hace referencia a nosotros, todo lo que tiene que ver con nosotros. O sea, cuando yo hablo de Manco Guase, me estoy refiriendo a los canales, conexiones, puntos, ñawins que yace en nuestro Manco Guase. Cada canal, cada punto, cada conexión tiene que estar puro. Y al mismo tiempo, también cada ñawin tiene que estar limpio y puro, claro. Porque si no están claros y puros, no existe una conexión clara, una visión clara, no existe pues ese mensaje claro. Y asimismo, me estoy refiriendo que nuestras energías de nuestro Manco Guase también tienen que estar limpios, puros. Nuestros pensamientos tienen que ser puros, nuestras intenciones tienen que ser claros y puros. Igual nuestro corazón, lo que sentimos, lo que percibimos, tiene que ser puro y claro. Todas aquellas cosas que tiene que ver con nosotros en nuestro Manco Guase. Significa, pues, incluso nuestro cuerpo físico, incluso nuestro cuerpo, tiene que estar limpio, puro. ¿No es cierto? Eso es algo muy importante porque nosotros, en cada momento, cada día, estamos en contacto con muchas energías, con muchos espacios, con muchas personas, y nos va influyendo, o vamos aprendiendo, va entrando a través de lo que escuchamos, a través de lo que vemos, a través de lo que estamos experimentando, explorando la vida. Entonces, el Chuyakausai va aplicado en nosotros, dentro de nosotros, todo lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, eso es una tarea para cada uno en que tenemos que trabajar. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi ser? ¿Cómo está mi forma de ser? ¿Cómo mi comportamiento, mis actitudes, mis costumbres, hábitos de vida? ¿Es limpio, puro, claro, es consciente o está contaminado, o está sucio, o está tergiversado, o está manipulado, o ni siquiera algunos se dan cuenta cómo están? Entonces la mejor decisión allí, lo que tienes que tomar es que tener pensamientos, intenciones, una vida pura, claro, consciente. Lo que comes, lo que haces, todo tiene que ser claro, consciente. Eso te beneficia a ti mismo, te ayuda a ti mismo, te lleva a tener una vida más clara, más consciente, una vida más armónica, una vida más libre y hermoso. Entonces, otro aspecto importante es eso, ¿no? Que trata de nosotros, cada cosa que tiene que ver. Y incluye eso, pues, algunas cosas que están conectados, relacionados con nosotros. Lo que nosotros podemos cambiar, contaminar, o lo que nos puede contaminar, lo que nos puede ensuciar. Lo que nosotros podemos limpiar, lo que nosotros podemos clarificar, o hacer tomar conciencia, lo que a nosotros nos puede influir. ¿No es cierto? Esas cosas tienes que tomar conciencia.
Otro espacio en que hay que tomar en cuenta el Chuya Kausai es en nuestra vida familiar, en nuestra familia. Muchas personas, un nuevo miembro de la familia cuando entra a un hogar, a una familia, a una casa, o cuando un hermano menor, o cuando papá, mamá, o cualquier miembro de la familia, ¿qué pasa en la familia? Por ejemplo, las familias ya tienen establecido su forma de vida, sus hábitos, sus costumbres. Ya tienen establecido las formas de relaciones y comunicaciones, los espacios y muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? No necesariamente lo que la familia ha establecido, ese orden de vida o esa forma de vida, está bien. No necesariamente puede estar limpio, puro, claro. Entonces, uno tiene que examinar, tiene que ver con claridad, tiene que preguntarse si está bien o está mal esto, este hábito de vida que tiene la familia, esta forma de vida que lleva la familia. Entonces, uno tiene que tomar conciencia de eso y observarse a sí mismo, decir, ahora, ¿cómo yo voy a hacer? Voy a ser sometido, voy a adoptar, también voy a aprender, también voy a ser parte de esa jucha. ¿O es que tú puedes decidir cambiar eso? Si tú puedes cambiar, si tú te sientes preparado, listo, lista, si estás entrenado para eso y si tienes las herramientas, los medios, la capacidad, el conocimiento, la sabiduría, la experiencia de poder cambiarlo a la familia, podrás hacerlo. Pero si no tienes ninguna de esas cosas, entonces no lo puedes hacer. Lo más recomendable sería que tú tengas solo el contacto, la relación, y que tú puedas mantener tu espacio, proteger tu espacio, cuidarte, y tu propia vida tienes que construir puro, limpio y claro, consciente, porque la familia no te lo va a permitir. Y tendrías que hacerlo solo en otro momento o tendrías que hacerlo en otro espacio. Eso significa que quizás tendrías que alejarte si es que no te dejan. Si te dejan, bueno, dentro de eso puedes vivir tu vida feliz, tranquilo. Pero si la familia, vive, tiene una vida de alguien cause, chuya cause, tiene una vida de una vida limpio, puro, claro. Les interesa a la familia vivir puro. A los miembros de esa familia les interesa vivir con claridad, con transparencia. A los miembros de esa familia les interesa vivir en amor y en armonía. Les interesa vivir, y es más, no solo les interesa, sino trabajan para lograr esa pureza, esa claridad, esa limpieza de la familia. Entonces, eso automáticamente va a gobernar dentro de la familia, y uno nuevo que llegara, o alguien que es nuevo miembro, se va a adaptar a esa forma de vida de Chuya Kausai. En esos casos es muy bueno, pues, ser parte, es muy bueno incorporar algunas cosas, ayudar a soportar esa forma de vida en la familia. Porque si la familia, pues, es el ayllo, es la base de nuestro camino, es la base de nuestra cultura, es la base de nuestra vida. Sin familia, pues, no hay vida. Entonces, si realmente nos interesa la familia, todas estas cosas tenemos que ver y tenemos que ayudar a la familia a que se encamine a un camino de Chuya Kausai. Esto es duradero y esto es muy bueno para nosotros mismos, para ti mismo, ahora y en el futuro, incluso para las siguientes generaciones. Porque los buenos hábitos, los buenos principios, las buenas formas de vida y el camino puro, consciente de la vida de la familia, va a continuar de generación en generación. Esas son cosas que también nosotros hemos aprendido del pasado. Hemos aprendido de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, y hemos aprendido de nuestros padres, de nuestras madres, y está aquí con nosotros. Entonces, si nosotros todavía la tenemos, ¿por qué no mejorar, purificar más y transmitir en su sentido más puro a las siguientes generaciones? ¿Y por qué no, si ya lo perdimos en nuestro abuelo, nuestro papá y nosotros se perdió todo, y por qué no lo aprendemos? Y por eso estamos compartiendo aquí. Entonces hay que construir, decidir, desarrollar buenos hábitos y costumbres de vida que nos lleven al Chuya Kausai.
A la familia hay que mantenerlo limpio, puro, claro, alejado de la jucha. Hay que protegerlo, cuidarlo a la familia. Hay que, si alguien ya lo hace ese trabajo, hay que ayudar, soportar, mantener esa pureza, esa claridad. Sé que no es fácil, pero ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Otro espacio en el que hay que tomar en cuenta el Chuya Causay y donde debe gobernar el Chuya Causay es en nuestra vida personal. O sea, no solamente el Chuya Causay debe ser apariencia, no debe ser solamente, no debe ser fingido solo afuera. El Chuya Causay tienes que llevarlo por adentro. Adentro de ti tienes que vivirlo el Chuya Causay. Quiere decir que el Chuya Causay tiene que estar despierto, activo contigo. Eso quiere decir que los hábitos de vida, las costumbres de vida tienen que conducirte al Chuya. Todo lo que tú dices, haces, accionas, haces o no haces, todo eso tiene que estar basado con toda la claridad y la pureza de tu ser. Cuando nadie te está viendo, cuando nadie te está observando, cuando nadie está a tu lado, ahí es donde tú tienes que mantener, sostener tu vida pura, clara. Cuando nadie te está escuchando y cuando nadie está contigo, cuando nadie está a tu lado, ahí es donde tú tienes que mantener o generar, crear buenos pensamientos puros, intenciones claros y puros, palabras conscientes y claros y puros, sentimientos que son conscientes y puros. Todas las acciones que tú realizas cuando estés solo tiene que ser puro y claro. No solamente cuando otras personas, o sea, tú no tienes por qué ser limpio, puro por otras personas o para otras personas. No tienes por qué ser puro, limpio para la sociedad o por alguien o cuando te va, solamente cuando vas a ir a un encuentro. No. La pureza, la limpieza, la claridad del ser debe estar contigo y con nosotros. Entonces, eso es personal. Eso es para nosotros. Eso es con nosotros. Eso está en nosotros. Eso debemos despertar y desarrollar en nosotros. Y por nosotros, primeramente. No por nada ni por nadie. Por nosotros. Y así nos sentimos, lo máximo en existencia. Así nuestra vida tiene sentido más claro. Y eso es lo más hermoso que uno puede experimentar. Entonces, pues, yo he conocido, pues, en el camino personas que dicen así: ay, ¿qué me dirán? Mi cara, me tengo que lavar mi cara, me tengo que peinar para que no me vean que soy chascoso, para que no me vean que estoy sucio mi cara, o me voy a cambiar para que no me vean la gente que estoy bien, o que estoy mal, o sucio, o cualquier opinión. Seguramente ustedes han escuchado, han visto, y ustedes mismos quizás viven así. Pero no tiene que ser por otros, no tiene que ser por la gente, por la sociedad, por lo que dirán las personas. La limpieza, la pureza de tu ser inicia en ti, contigo, por ti. ¿Para qué? Para que tú te sientas limpio contigo mismo, contigo misma. Para que tú te sientas puro, pura contigo mismo, con tus actos, con tu camino, con tu vida. Por supuesto, con nuestros apus, con nuestros ancestros. Entonces, cuando desarrollas, cuando tú decides, desarrollas, llevas una vida limpio, puro por adentro, eso es sostenible. Donde quiera que tú vayas, esa limpieza, esa pureza de tu ser va contigo. Donde quiera que estés, cualquier cosa que estés haciendo, tu pensamiento, tu intención, tu palabra, tus acciones, tus decisiones, tus movimientos, cada cosa, tus actitudes, tus comportamientos son puros, limpios. No hay que pensar, no hay que planificar, no hay que fingir, no hay que aparentar. Simplemente la naturaleza de nuestro ser limpio, chuya causa y se manifiesta en todo momento, en todo lugar. No hay nada más que hacer.
Eso es una sanación para nuestro ser. Simplemente tenemos que tomar acciones y decisiones en nuestra vida para mantener, llevar esa vida pura, esa vida pura. Eso es en nuestra vida personal. Y eso quiere decir, cuando yo estoy hablando de la sociedad y de nosotros, por ejemplo, ahí quiero concluir con dos espacios. El chuya causa ahí no solamente tiene que ser tampoco cuando estés solo nomás, y cuando estés afuera, nada, como sea, voy a andar, no me interesa la gente. Tampoco no es así, ¿no es cierto? O tampoco al revés, las cosas extremas tampoco no son muy buenas. Bueno, solamente me voy a lavar, limpiar, voy a ser puro para la gente nomás, y acá, como sea. Tampoco es así, ¿no? Tenemos que encontrar un equilibrio dentro de nosotros, en nuestra vida, en nuestro camino. O sea, quiere decir, en otras palabras, simplificando la vida en todo momento, en cada lugar, en cada tiempo, tenemos que ser puros, limpios, conscientes. ¿Para qué complicamos la vida? Entonces, en tu vida privada, eres limpio y puro, y así como en tu vida pública, también eres limpio y puro, claro. No tienes que cambiar de personalidad, no tienes que preocuparte, no tienes que estar complicándote. Cuando esto ya se vuelve, el chuya causa ya se vuelve un hábito, ya se vuelve una costumbre de vida, entonces simplemente la vida es como el río que continúa viajando. No hay que complicarse. La vida fluye libremente, sin preocupaciones, sin problemas, sin dificultades. Eso es el nivel de vida, el estado de vida al que tenemos que alcanzar. Si nosotros no nos preocupamos por nosotros mismos, ¿quién se va a preocupar por nosotros? Muchas personas incluso van a estar en tu contra. Quizás hay envidiosos, envidiosas, o hay personas que ellos no quieren que verte feliz, no quieren verte limpio, arregladito o limpiecito. O muchas personas no van a querer que tú seas más puro, más limpio, más claro en tu camino espiritual, en tu sabiduría, en tus conexiones. Muchas personas van a querer que tú seas, que tú estés en la jucha, que tú estés en la ignorancia, que tú estés en el sufrimiento, que tú estés en la oscuridad. Mucha gente va querer eso porque muchas personas no son conscientes y eso es lo que están buscando. Pero ¿de quién su responsabilidad es tu vida? Es tuyo. Tú tienes que tomar las batutas, en otras palabras. Tú tienes que tomar la responsabilidad de tu vida. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. ¿Cómo vas a llevar tu vida en un sentido más puro y claro? Pero que no sea fingido, que no sea apariencia. Que sea real. Entonces, en la casa, el cuerpo físico era solo un ejemplo de cómo nosotros podemos llevar, cómo nosotros podemos construir y lograr una vida de pureza, limpieza, sin contaminación. Una vida limpia donde nuestro espíritu está puro y limpio. Donde nuestro pensamiento tiene que ser y está puro y limpio. Nuestra intención y nuestra conciencia está limpio y puro, consciente y claro. Donde nuestro manjo suaz y nuestras energías están limpios y puros. Y cuando hay adentro, está limpio, puro, también vamos a ver afuera lo que es la contaminación, la jucha. Muchos de ellos nos van a querer contaminar, nos van a querer ensuciar o van a querer invalidar lo poco, lo pequeño y lo poco avance que has hecho en tu camino de limpieza y purificación. Pero eso te corresponde a ti. No hay que hacer caso o no hay que basarse en lo que otros o lo que puedan intentar afectarte a ti. Lo que interesa es que tú sigas adelante, poco a poco, limpiando tu visión, tu camino, tu sabiduría, tu conexión, tu vida, tu espíritu, tu energía, cada parte de ti. Cuanto más
puro limpio tú seas, cuanto más limpio y puro logres tú en tu vida, en tu camino, también tu visión va a ser más clara, tu conciencia va a ser más clara, tu inteligencia más clara, tu sabiduría va a ser más puro, más claro. Tu espíritu va a ser más claro, tu energía va siendo más limpio, más puro. Y tu vida va siendo más limpio, más puro. Y cuando esto se va haciendo más limpio y más puro, también nuestros apus van limpiando tu camino, te van limpiando. Entonces, para limpiarte en tu camino, cuando alguna vez tú has caído, cuando alguna vez has cometido alguna jucha, has caído en la jucha, te has contaminado, te has ensuciado, ya sea sabiendo o sin saber, entonces nuestros padres y madres te van a someter a una prueba, a un examen. Una prueba, un examen es cuando tú vas a tener la oportunidad de nuevo caer en una jucha, en una contaminación, quizás más grande o de otra forma. O te van a entregar, quizás tú mismo vas a caer al sufrimiento y al dolor, y donde tu vida se complica más. Entonces, ese momento es una oportunidad para que tú puedas despertar, para que tú puedas darte cuenta. Entonces, nuestros padres te van a someter a pruebas, exámenes y oportunidades. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de que te limpies o de que te limpien de todo eso lo que te está pasando, lo que estabas conectado. O para limpiarte y sacarte de la jaja y limpiarte de la energía jucha. Y para limpiar tu camino y para que tú limpies tu camino. Y para que tú limpies tu conexión con nuestros padres. Y para que tú limpies tu vida, tu historia. Puesto que los representantes de nuestros padres y de nuestras madres tienen que ser limpios, tienen que ser puros, conscientes y claros, transparentes en su vida. Pues los que representan, o los mensajeros, o los que hablan de nuestros padres y madres, no pueden hablar así por así nomás, no se pueden llenar la boca hablando sin ser un ejemplo de vida en la pureza, en la claridad, en la limpieza de su ser, de su camino. Ese es otro punto. Si nosotros queremos encaminar en ese sentido, queremos representar o queremos hablar de nuestros padres, tu vida tiene que ser limpio, puro, claro, transparente. Tu conciencia, tu ser, tu camino tiene que ser limpio y puro. Porque a través de ti, están observando a nuestros padres. Y es por eso que nuestros padres te someten a pruebas, desafíos en tu vida, exámenes. Y tú tienes la gran oportunidad de tomar conciencia, de despertar y limpiarte. Y para limpiarte pueden pasar algunas cosas, como muchas personas no pasan momentos difíciles, sufrimientos, porque es necesario que ellos hayan tenido que pasar eso, para darse cuenta, para aprender y para cambiar su vida. Pues por supuesto que, por otro lado, eso es en la forma de vida, en el camino de la vida que nosotros vamos andando, eso es lo que vamos logrando. ¿Sí? La transformación, la limpieza de nuestro ser, nuestro camino, de nuestra vida. Pero si nosotros queremos más de otras energías sutiles, energías negativas, energías de jucha que se infiltraron en nuestro cuerpo o están con nosotros, y no sabemos cómo liberar esas energías que nos interrumpen, que nos bloquean, que nos contaminan, que nos ensucian esas energías, entonces para eso tienes que someterte a una ceremonia. Entonces aquí tenemos que hablar de los tres aspectos de la ceremonia de Chuya, ¿sí? Una primera es Chuyanchakwe. Esto es para aquellas personas que ya conocen los procedimientos, las técnicas, el ritual, la ceremonia de Chuyanchakwe, los materiales, los procesos, el espacio, todo, muchas cosas. Pero si tú conoces
Esa parte tú tienes que hacer tu ceremonia de Chuquanchacue. Puedes hacerlo solo o alguien te puede acompañar y lo puedes hacer en un lugar que es muy sagrado, en un lugar, un portal de energía, en un lugar donde la energía pura chuya fluye. Por ejemplo, en una pacarina o en una cochamama. Entonces, esa ceremonia, muy aparte de que nosotros vamos trabajando en nuestra vida, en nuestro camino, esa ceremonia aparte purifica, limpia las otras energías que nos interrumpen, que no nos dejan. ¿Sí? Eso es un. Ahora, el otro aspecto es el Chuyanchay. La ceremonia o el ritual de Chuyanchay. Eso quiere decir que el Chuyanchay abarca cada parte de nuestra vida. Quiere decir, con quién tú entramos en contacto, en relación, en conexión, o qué actividades realizamos, qué estamos haciendo, diciendo, pensando. Y de acuerdo a que se van presentando todos los días, también se van presentando energía jucha, energías contaminantes, energías superficiales, se van presentando juchas, de diferentes tipos, ¿cierto? Entonces, cada cosa que se va presentando, que va entrando en contacto, conexión contigo, Chuyanchay significa que tú tienes que ir, limpiando constantemente, purificando constantemente, clarificando constantemente. Tienes que ir tomando conciencia constantemente, tienes que estar consciente, alerta. ¿Qué estás generando tú? ¿Limpio, puro o contaminación, jucha? ¿Qué estás generando tú? ¿Qué estás transmitiendo? Constantemente tienes que estar haciendo chuyanchay, o sea, tienes que estar limpiando esa acción, esa palabra, tienes que estar purificando esa forma de ser, esa palabra o aquella cosa que llega a ti, ¿no? Todo lo que va pasando a diario, tú vas limpiando lo que viene, lo que va, lo que se está dando, vas limpiando, vas clarificando, vas purificando. ¿Para qué? Para no generar contaminación de jucha al otro ni a ti, ¿no es cierto? O para no permitir la propagación o para poder tomar el control, para poder limpiar. Porque si no hacemos eso, en momentos menos esperados, nos influye, ya estamos metidos en la jucha. O nos distraemos durante el día y nos damos cuenta que estuvimos inmersos en la jucha, con la jucha no nos dimos cuenta, o no tuvimos el valor suficiente, o no hemos tomado conciencia, y ya estuvimos mezclados, ya estuvimos contaminados con la jucha. Entonces, será necesario pues tomar ese chuyanchay en la noche. En la noche, de nuevo, hay que procesar la energía. O al iniciar el día, en la mañana, tienes que iniciar y hacer tu ritual, tu práctica, o pedir a nuestros padres y madres que te protejan, que te cuiden y que te den fuerza para poder superar todo eso, para limpiar. Y en la noche igual. Entonces, eso es un trabajo, una tarea constante que tenemos que realizar. Por otro lado, Chuyanchachicui. Si tú, a pesar de que te has hecho tu ceremonia, a pesar de que estás haciendo un trabajo diario de Chuyanchay, Chuyanchacuy. Entonces, de todas maneras, necesitas hacer que otra persona que tiene conocimiento, experiencia, que tiene experiencia en el trabajo de la ceremonia de Chuyanchay, tú tienes que pasar una ceremonia. Pero esa ceremonia tiene que hacerte otra persona o tiene que hacerlo otra persona contigo. Y entonces para eso hay varios procedimientos, ¿no? Y tendrán que explicarte los procesos, los pasos, ¿no? La preparación que tú debes hacer para llegar a la ceremonia, y qué hacer en un momento y qué hacer después. Y ya la persona que tiene experiencia se encarga de hacer la ceremonia de Chuyanchay. O sea, muchos dicen, conocen eso, la ceremonia de purificación, ¿no? Limpieza. Y entonces, esta ceremonia de Chuyanchay tiene que hacerlo alguien que conoce, alguien que sabe, alguien que tiene experiencia.
Eso tiene que hacerlo y mucho mejor funciona cuando estás físicamente en la ceremonia. A distancia funciona, pero podría yo decir que funciona más o menos al 50%. Pero físicamente cuando la persona está presente funciona mucho mejor. Entonces, pues, esos son caminos que se tienen que tomar si tú quieres limpiarte, si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres alcanzar y vivir tu vida de Chuya Cauce, una vida clara, consciente y puro, una vida transparente y limpio, una vida sin contaminación, una vida sin ensuciar a otros ni ensuciarse, sin deshonrar este cuerpo sagrado, este camino sagrado.